daki dakizuen bezala, atxalin, Bularreko eta Ginekologiako minbizia duten emakumeen elkartea da, eta jak, jakingo duzuen moduan baita ere, ostegunean hilak emeretzi, Bularreko minbiziaren aurkako mundu, mundu, mundu eguna da, hori dela eta Katalinek eh, egitarau bat prestatu du, aste honetarako, eta horren berri emango digu txarobeo bidek berak. Asimismo, el consejero de Salud, John Darpon, nos dará a conocer datos sobre la enfermedad a nivel de Euskadi y eh, María Jesús Michelena nos dará a conocer eh, los datos hará eh, lo propio a nivel de, de Gipuzkoa. Lenik eta bein, azpimarratu nahi dut, atzo donostian egindako lasterketa solidarioa zeren sekulako arrakasta izan zuen, 2000 eta zeireun parteiderekin, 2,5 kilometro egiten, eta gainea esan behar dut, ba, giro apartan egon, egon ginela, ez? Horren arira azpimarratu nahi dut Katalinek egiten duena. Sensibilizazio lan handia, gaisotasun hori gizarteratzen. Emozioak bideratzen laguntzeko terapietan, bularreko minbizia duela jakin berri duen emakumeari eta haren familiari babesa ematen. Quiero subrayar, por tanto, la gran labor que desarrolla la Asociación Cachalín llevando a cabo eh, algo que para nosotros, para la Diputación Foral de Guipúzcoa, es muy importante, que son las campañas de información y sensibilización, las terapias que ayudan a gestionar mejor las, las emociones, esto que es tan importante, ¿no? el apoyo a las mujeres recién diagnosticadas de cáncer de mama y, por supuesto, también muy necesario el apoyo a sus familiares. Katialinekoak dagoeneko zazpireun bazkide dituzte eta bi helburu nagusi ditu. Batetik, bularreko minbizia duen emakumearen bizi kalitatea hobetzea, eta bestetik gaixotasunaren ikuspegi baikorrago bat ematea. que aquí cuenta ya con más de 700 socias y eh, bueno tiene dos objetivos prioritarios a la hora de trabajar no ofrecer por un lado una visión más positiva de lo que es la enfermedad esto es algo que cuando hablas con ellas eh, una y otra vez eh, refuerzan la idea no y por otro lado también cómo no mejorar la calidad de vida de, de las afectadas y igual ahora le pasaría la, la palabra a Charo, a Charo para sí casi todo lo que yo podría decir, no, que lo no. que iba yo a decir. Efectivamente, pretendemos ser un soporte a las mujeres en el tránsito de la enfermedad y creo que lo logramos. Y creo que una vez de que participa con nosotros, las mujeres se sienten más animadas, más, más liberadas, las mujeres y las familias también. Nuestra atención inicia desde el principio. Primero en el hospital de con las profesionales que son las asistentes sociales y psicólogas. Y después en, en la asociación se hacen grupos de voluntariado, de ayudas, siempre canalizados por, por la, la psicóloga, donde esas mujeres hablan unas con otras y dicen, ay, y ha pasado lo que yo he pasado, y está así. Oye, y se siente con eso muy animadas. Es un refuerzo porque, a ver... Antes el cáncer tenía las connotaciones que tenía. El cáncer antes se asociaba casi nos teníamos que morir una vez de pasar un cáncer. Ahora ya eso no, no podemos hablar. Y esas mujeres, cuando ven a otras que han pasado por su misma situación y están relucientes, porque todos relucimos, no sé qué más, has visto la foto, ¿eh? todas chicas estas son estupendas y, y todas además, una vez de que participan con nosotras parece que hasta mejoran en, en todos los aspectos. Por lo tanto, creo que somos útiles. Y luego, por otro lado, lo que has dicho Maite, que efectivamente nosotros colaboramos con el control poblacional, con el screening poblacional de cáncer de mama, y para eso vamos por, toda, por todos los municipios donde va, donde va a actuar, donde van a recibir la llamada para que acudan a los agujeritos a hacerse una mamografía. Por lo tanto, hacemos un, una labor también de de educación sanitaria al mismo tiempo y bueno, yo creo que hacemos cositas que yo me siento que positivizamos en conjunto el tránsito del cáncer de mamá, de la enfermedad del cáncer de mamá. ¿Eh? Creo que lo hacemos. Yo me siento satisfecha, no sé, igual es alguna chulería aquí, pero me siento, me siento contenta. Haremos y seguiremos haciendo. Bueno, egun hon den hori. Azte honetan, ospatuko dugu e, bularreko minbizia egun mundiala. Eta horren buruz, prestatu dugu datu batzuk e, Euskadin eta Gipuzkoan nola agertzen da kasutasun nau. Datu hobek e, azaldu dira azkeneko txostena e, osasun zailakoa ekainan 2000 amazazpikoa e, ateratzen da. Eta da minbizia Euskal Autonomian 2000-2008. Eta hor daude, inzidenziako datuak e, e, Euskal Aton, Autonomia guztian eta ere bai gipuzkoan, bizkaian eta e, araban. E, gutxi gora bera, e, Euskadi agertzen dira eunero, e, bar, e, barkatu urtero, mila laureun eta berrogeita mar kasu berriak. Hortoakoak gutxi gora bera laureun agertzen dira hemen gipuzkoan. Ez daude esateko e, desberdin desberdintasunak e, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan tartean. E, gutxi gora bera, e, datuak, e, oso, oso berdina dira. Gularreko minbizia da lehen da emakumen tartean. E, hemen eta mundu guztian, ia mundu guztian. E, datuak ez dira asko aldatu, azkeneko urtez. Gutxi gora bera, Bai, e, egia da, gehiago eta gehiago e, bularreko minbizia agertzen dira. Eta dago, estudio bat, E, bi hasi e, aziden eta oain arte bularko minbizia haunditu e, e, da eunoko bat koma bost urteero. Mm? Ordun minbizia gehiago eta gehiago agertzen dira. Zergatik, bueno, alde batetik badakigu e, emakumeak gehiago eta gehiago bizi dira, Beste aldetik mamografiak ere bai gehiago eta gehiago erabiltzen dira, eta gero beste gauza, zaurazki, egia da, e, gaixotasuna gehiago dago zergatik, bueno, batzutan ez dakigu zergatik. E, beste aldetik, nahi dut esan, e, burarko da e, gaixotasuna pronostikoa onakin. E, gaur eta egun tratamenduak asko hobetu dutela, diagnostikoak ere bai, eta minbiziak dia, denak ez dira berdinak. Bakoitza dauka bere izena eta bere abizena. Eta tratamentuak ere ez dira berdinak. Bakoitza dauka bere tratamentua. Eh, decía que esta semana celebramos eh, el Día Internacional del Cáncer de Mama, que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente que afecta a la mujer, no solamente en Euskadi, sino en la mayor parte del, del mundo, que su incidencia está aumentando de una manera lenta pero progresiva. En Euskadi cada año se diagnostican alrededor de 1.450 casos nuevos de cáncer de mama, de los cuales 400 más o menos aparecen en Guipúzcoa. No existen diferencias significativas en cuanto a la incidencia de cáncer en ninguno de los tres territorios, es muy parecida. Eh, también se está viendo que desde el año 2000, en el último informe del Departamento de Sanidad, eh, que es el cáncer en la comunidad autónoma, en el periodo 2000-2015, el cáncer de mama está incrementando a razón de un 1,5% cada año. Esta tendencia ascendente puede ser debida al aumento de la esperanza de vida, sabemos que el cáncer es más frecuente en las personas de mayor edad, al incremento en el uso de la mamografía, que permite diagnosticar cada vez más casos de cáncer que en principio todavía no han dado síntomas, que aparecen en el transcurso de realizar una mamografía, y también porque verdaderamente es posible... Que esté aumentando la incidencia de cáncer de mama como consecuencia pues, de estilos de vida, de obesidad, de ausencia de ejercicio físico, de tipos de dieta, factores reproductivos, hereditarios, etcétera, etcétera. Por otro lado, también sí que quiero comentar que el cáncer de mama es una enfermedad que tiene buen pronóstico. Lo, el cáncer de mama, cuando se diagnostica en estadios iniciales, y podemos decir que, que en Euskadi casi el 50% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en estadios 1 y 2, en parte mmm, gracias al programa de detección precoz, pues la eh, supervivencia a los 10 años del diagnóstico está por encima del 90%, lo cual es un tumor de buen pronóstico. Y luego también han mejorado muchísimo los tratamientos en los últimos años. No todos los cánceres son iguales. Hoy en día se utiliza lo que se denomina la inmunohistoquímica. Porque parece ser que la palabra cáncer es igual para todos y no. Cada cáncer tiene sus características, lo que decimos, su nombre y apellidos. Tenemos, por un lado, los tipos histológicos, tenemos los receptores hormonales, eh, la determinación de un gen que es el her 2 que permite hacer un tratamiento específico, eh, los índices de proliferación. Esto hace que. Cuando se diagnostica un cáncer de mama hay que mirar muchas cosas, eh? Aparte del estado de la mujer, la edad, si es eh, premenopáusica o posmenopáusica, si tiene o no tiene reglas, todas estas características nos van a, a ayudar a elegir el mejor eh, tratamiento posible. Y también hoy en día los tratamientos afortunadamente tienen menos efectos secundarios porque se administran con unos protocolos que contrarrestan los efectos adversos en muchos casos. Y creo que eh, lo que es el panorama del tratamiento del cáncer eh, en general y del cáncer de mama en particular en los últimos 15-20 años ha mejorado de una manera eh, impresionante. Eso, vamos, seguro que todos vosotros conocéis en vuestro entorno personas que han tenido un cáncer y que están haciendo una una vida completamente normal después de haber superado los tratamientos. Y pasa la palabra a Darpon. Bueno, hego un angustio y es que man nai el kartiari beste urte bat es prenchau reconetan parte archera comida chia tik ascoposten nau berri seré eman ego teak aukera paragabea da gaurkoa ...bularreco minbisiak osasunean... ...eta gisartean duen garrantxia... ...eta eragina ulertseko. Benetan... suet, ...egin didasuen gombita. Eh, mi primer mensaje hoy... ...es para mostrar públicamente un año más... ...mi compromiso, el del conjunto... ...de profesionales de Osagidetxa... ...y también el del Gobierno Vasco... ...con todas las mujeres que sufren... ...un cáncer de mama. Quisiera también mostrar mi reconocimiento... ...a las asociaciones de mujeres afectadas... De cáncer de mama, como Cachalin, también a la Asociación de Árabe y a la de Vizcaya, por el apoyo y consejo que brindan desde la experiencia personal de mujeres que han pasado y superado un proceso similar. Como ha explicado muy bien Charo, el acompañamiento y apoyo de las asociaciones es fundamental para que muchas mujeres afronten mejor esta enfermedad. Como ella ha dicho, positivizar el cáncer. No quisiera tampoco olvidarme de las familias y el entorno más cercano de las mujeres que sufren cáncer. Su labor en esos momentos tiene un valor incuestionable. Pero en un día como hoy, además de mostrar el compromiso de Osaguidecha y del Gobierno, quisiera también, por una parte, recordar especialmente... la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y por otra, lanzar un mensaje positivo de ánimo para las mujeres afectadas en Euskadi. Euskadin osakidetzaren bularreko minbizia goiz, detektatzeko programak berdintasun baldintxetan lagundu du eriotxa tasa murristen eta minbiziaren eraginpean dauden emakumeen bizikalitatea hobetzen. Soriones gaur esan dezakegu bularreko minbiziaren bizira upena gero eta handiago dela eta gaizotasunak emakumeetan duen eragina gero eta txikiagoa ari dela izaten. Izan ere, tratamendu pertsonalizatu hauak izaten dituzte eraginkorragoak eta ez hain erasokorroak. Podemos decir que en Euskadi el programa de detección precoz del cáncer de mama desde un modelo de atención integral y multidisciplinar, ha contribuido a disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas y, lo que es muy importante, en todos los grupos socioeconómicos. En un día como el de hoy es importante lanzar un mensaje de esperanza, resaltar, como ha dicho la doctora Michelena, que la supervivencia de las mujeres con cáncer de mama es cada vez mayor. Si miramos su evolución desde el año 2000, la supervivencia global de las mujeres con cáncer de mama ha pasado de un 83% entre los años 2000 y 2004 a un 86% en el periodo entre los años 2000 y 2012 y esperamos que los datos del registro de cáncer continúen mostrando este incremento en la tasa de supervivencia. La supervivencia, además, ha mejorado en todos los grupos de edad y de manera muy significativa entre las mujeres de 50 a 69 años, donde ha mejorado 3,6 puntos, precisamente la población diana del programa de detección precoz de cáncer de mama de Osaquidecha. Asimismo, el impacto de la enfermedad en las mujeres es cada vez menor, ya que reciben tratamientos cada vez más personalizados, más efectivos y menos agresivos. Hoy, el 82,8% se beneficia de un tratamiento conservador de la mama, para realizar esta labor, el programa cuenta repartidos por los tres territorios históricos, con una unidad de gestión. Tenemos aquí a dos de las personas, dos de los profesionales que lo llevan. 11 unidades de cribado, siete unidades de valoración y siete hospitales de referencia, cuyos comités multidisciplinares de mama, en sesiones clínicas semanales, establecen las pautas de diagnóstico y tratamiento, así como el seguimiento de las lesiones sospechosas. Todo esto liderado por un equipo de profesionales. Radiólogos, oncólogos, cirujanos, técnicos de radiología y administrativos, dedicado a ofrecer el mejor servicio y una atención integral a todas las mujeres afectadas. Mi agradecimiento, pues, por su trabajo diario y su implicación. En los 22 años de actividad del programa, el programa ha realizado hasta junio de este año más de 2,3 millones de citas. más de 1,8 millones de mamografías y se han detectado 8.648 cánceres, la mayoría, como también se ha dicho, en estadios precoces. Era berean, Eusko Jaularitzaren eta Osasun Zailaren laguntzarekin eta kompromisoarekin programak laguntza, laguntza balea bide berriak eta aurrera kuntza esan guratsuak sartu ditu prozesuaren fase guztietan. Bai, beheketan, bai bai diagnostikoko fasean eta tatamenduan. Hauetan, hobekuntza eta kalitate hobea nabariak dira. Gainera, Euskal Emakumeen parte hartzea programan altua dela kontuan hartuta euneko laurogeikoa gaur egun Euskadin bularreko minbizia nagusiki era arren diagnostikatzen ari da. Ondorioz, aurretik esan bezala, bizira upena handiagoa da eta emakumen bizikalitatea obea. Igualmente, a lo largo del tiempo, el programa ha ido incorporando nuevos recursos asistenciales y ha realizado importantes avances en todas las fases del proceso, tanto del cribado como de las fases de confirmación diagnóstica y de tratamiento. Lo que unido a la alta participación de las mujeres vascas en el programa, que me gustaría resaltar, cerca del 80% de las mujeres citadas acuden a realizarse las mamografías lo que está permitiendo que hoy en día en Euskadi mayoritariamente el cáncer de mama se esté diagnosticando en un estadio precoz y en consecuencia también, como decíamos anteriormente, la supervivencia sea mayor y la calidad de vida de las mujeres mejor. Así, los llamados indicadores predictores del programa, como son la participación, la tasa de cánceres detectados y la tasa de cánceres en estadios iniciales de la enfermedad, Mejoran los estándares de calidad de las guías europeas de cáncer de mama, lo que nos permite ser optimistas con el objetivo principal y último del programa, que no es otro que disminuir la mortalidad por cáncer de mama en Euskadi. Creemos, por tanto, como también ha dicho la doctora Michelena, que la tendencia es positiva, lo que no quita que el cáncer de mama, como saben, es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres en Euskadi. Y es el que más fallecimientos produce por cáncer entre las mujeres. Ez dugu arreta gutxituko eta ez diogu aleginari utziko. Bularreko minbisiak goiz detetatzeko programaren alde egiten jarraituko dugu, baita Osakidetzak gaur egun dituen programa guztien alde ere. Programetan berdintasun baldintzetan sartzea eta arreta integratua eta kalitatekoa jas jasotzea vermatuco dugo. Desde el Departamento de Salud y desde Saquichea no vamos a bajar la guardia ni a escatimar esfuerzos. Vamos a seguir apostando por el programa de detección precoz del cáncer de mama, que en la actualidad tiene una población diana de 322.821 mujeres. El pesado año destinamos exclusivamente a la fase de cribado 5,4 millones de euros. Vamos a seguir trabajando en la prevención y en el diagnóstico. Vamos a continuar con el modelo de atención multidisciplinar, avanzando en la línea de estrategias para personalizar cada vez más el cribado de cáncer de mama y especialmente estrategias aplicables a mujeres de riesgo moderado. Asimismo, también muy importante, vamos a continuar apoyando la investigación, un pilar fundamental. Para hacer frente al cáncer. La investigación que se desarrolla en el sistema sanitario de Euskadi, junto también a otros agentes, trata de lograr mejoras en el abordaje del cáncer de mama con el objetivo de conseguir tratamientos más personalizados que permitan aumentar la efectividad y reducir los efectos secundarios. En definitiva, persiguen una mejora en la salud y en la calidad de vida también de las pacientes. En la actualidad, el Sistema Sanitario Público Vasco participa en 64 proyectos de investigación en cáncer de mama, con una financiación externa solamente para ellos de 1,2 millones de euros. Los proyectos se desarrollan principalmente en el Instituto de Investigación Sanitaria Biodonosti, donde colaboran el Hospital Universitario de Donostia y Oncológico A, en el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces y también en la OSI Bilbao Asurto. Las líneas de investigación se centran principalmente en la caracterización de biomarcadores y en el desarrollo de nuevas terapias dirigidas a subtipos de cáncer de mama sin alternativa terapéutica específica hasta el momento. También se está trabajando en la utilización de herramientas Big Data para el análisis de los factores de riesgo, del pronóstico, de la eficacia del tratamiento y de la supervivencia, lo que permitirá disponer de modelos predictivos. Que ayudarán al soporte de las decisiones clínicas. Además, el Sistema Sanitario Vasco participa también en ensayos clínicos para la evaluación de nuevos fármacos o combinaciones de ellos. Desde el Departamento de Salud vamos a continuar apostando por el programa, por el resto de programas de Claudio guidecha de y también por la investigación oncológica. Nuestro compromiso es firme para mantener un sistema sanitario público, universal y de calidad. En el que las personas sigan constituyendo el eje central de nuestra acción. Desde estas premisas, vamos a continuar priorizando la inversión en salud, intentando gestionar con eficiencia y responsabilidad, con el objetivo de garantizar una atención sanitaria de calidad a todas las personas. OSAS un sistema público A, universal, a eta calita tecoa A, checo, compromiso A, du. Eta sistema orretan perchonac y sangodira. Gurekintzaren nagusia orain arte besalase. lanean eta da kalitatezko arreta emango dela bermatsea. No quisiera finalizar sin pedir de nuevo hacer un llamamiento a ese 20% de mujeres que todavía no participan en el programa de detección precoz del cáncer de mama para que participen cuando reciben la citación porque en la actualidad es la única y mejor herramienta de prevención con la que contamos para hacer frente a la enfermedad. como se ha dicho, pero voy a terminar reflejándolo de nuevo, el cáncer de mama detectado en fases iniciales tiene mejor pronóstico y una tasa de curación más alta. es que recasco y suena y sango gaitu sue. Es que recasco, say, Bueno. Mmm... Por nuestra parte, para eh, finalizar, trasladar, es sí, trasladar eh, nuestro compromiso, no, el compromiso público de la Diputación Foral de Guipúzcoa, de continuar eh, colaborando con, con Cachalin, eh, bueno, en ese objetivo y en esa línea de trabajo que no es otra que mejorar la calidad de vida de, de las mujeres afectadas por el cáncer de mama, de sus familias, en definitiva, por mejorar también. Eh, a la sociedad. ¿no? Venimos ya un recorrido eh, largo realizado, eh, pero de desde, verdad desde el inicio de la creemos eh, en esta colaboración. Y eh, antes de terminar, bueno, pues como veis, Charo me pedía la palabra porque os quería comentar algo más. Sí, yo os quería comentar algo. Hace años os hemos traspasado el manifiesto de la Federación de Cáncer de Mama, Fecma, que formamos parte de él. En ese manifiesto, que no nos ha llegado para transmitiros, pero sí sabemos en qué consistía, era que en todas las comunidades el cáncer de mama se atendiera, o sea, la patología mamaria se atendería de igual manera. Nosotros, como representantes de la Federación, solemos hacer dos reuniones anuales. Sabéis que la, la sanidad está transferida en, toda, en todas las comunidades, ¿no? Entonces, cuando nos reunimos todos allí, yo veo que la atención en patología mamaria no es lo mismo en todas las comunidades. A veces me suele dar a mí un poquito de vergüenza hablar, y no es porque tenemos aquí el, el consejero con nosotros, pero aquí podemos hablar de que no tenemos lista de espera, que tenemos los mejores y más actualizados tratamientos en esta patología. Entonces, yo a veces. No, no digo porque creen que somos unos faroles y que echamos no sé qué. Pues no. Aquí estamos afortunadamente muy bien y espero seguir poder estando en las mismas condiciones. Eso quería agradecer a Osaquircha también. ¿eh? Esperemos, esperemos que la respuesta sea como hasta ahora y mejoremos además. ¿eh? De diputación, nosotros nos quejamos. En Ipuzca tenemos una atención... ...de las entidades públicas extraordinarias... ...por lo tanto yo no me puedo quejar... ...a la prensa a veces les gusta que nos quejemos... ...yo no me puedo quejar... ...porque en verdad tenemos apoyo... ...excepcional... ...por lo tanto es que a todos. Bueno Charo, yo creo que hay que agradecer... ...sobre todo a los profesionales... ...tanto del programa de detección preco del cáncer También. de mama... ...como a los asistenciales de diagnóstico y tratamiento... ...tanto de, de Oncológico A... ...como de, de la raza he hecha, ...porque realmente... ...el compromiso científico-técnico en formación, pero en trato con las mujeres y la implicación con el programa y con el cáncer, yo creo que es extraordinario y probablemente uno solo lo aprecia o se aprecia mucho más cuando realmente le afecta a uno. Bueno, yo creo que un apoyo, como señalaba Charo, eh, por parte de las instituciones, una colaboración eh, bueno, pues con el tercer sector y un largo corrido también

Hoy en día, como ya os he comentado, en un cáncer de mama hay que mirar, aparte del tipo de tumor que sea, que hay varios tipos, si tiene receptores o no, el GER, que es un gen específico, que tiene un tratamiento específico, el índice de proliferación. Entonces, lo que se está haciendo es categorizar mejor esos tumores, es decir, ver dentro de los subgrupos si hay más subgrupos, que probablemente los haya. Y en esos subgrupos es donde se está intentando probar nuevas moléculas. Ahora, todavía eh, los estudios están en fases muy, 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 muy iniciales. ¿eh? No, no, no hay de momento.